El determinante es una palabra que acompaña al nombre e indica distintos tipos de condición. Por ejemplo, la cercanía o lejanía. Esos son los demostrativos. Este, ese, aquel y todas sus formas en masculino, esta, plural, estos, esos. Bueno, aquí mejor esto. Luego están los artículos que se ponen cuando sabemos a qué nos referimos, ¿vale? Yo puedo decir esta casa, esa casa o aquella casa, pero si ya hemos hablado de qué casa es, las siguientes veces decimos la casa. Son la, el, las, los, el coche, etc. También están los posesivos para indicar pertenencia. Mi coche, tu casa. Los numerales, que son todos lo que indican cantidad. 2 coches, la segunda casa a la izquierda, ¿vale? Son determinantes numerales. Luego están los interrogativos que se ponen delante del nombre cuando haces una pregunta. ¿Qué coche? Me gusta ese coche. ¿Qué coche? Y los exclamativos que se usan delante del nombre cuando quiere decir qué tiarrona, qué jaquetona, ¿vale? Y luego están los que la gente suele confundir más, que son los indefinidos. Por ejemplo, algunas casas, ningún coche, todas las chicas. Fíjate que puede haber más de un determinante en una oración. Algunos, ninguno, todos, demasiadas, demasiados problemas. Y así. Yo voy a sacar una tabla de todo y te la voy a aprender.